Not bad. Vale, si no me equivoco. Compañero, ¿cómo estás? Bienvenido, compañero. Dale para el pulgar arriba. Si no me equivoco, aquí yo tengo. Bueno, bananas sacamos de aquí. Dale para el pulgar arriba, muchachos. Toma, pesado. Hola, Mónica, ¿cómo estás, señorita? Bienvenida. Vale, ¿dónde tengo un portal para ir a pelear aquí? Quiero agarrarme a Coscacho, viejo. El jefe de acá. Gracias por la compartida. Ah, creo que acá tenía, ¿no? Hola, Juanca. Buenas tardes. Sí, teóricamente buenas tardes. ¿Cómo estás? Vamos a ver. Vamos a ver acá con qué con. Tengo que pelear y cuántos plátanos me pide. Me pide como 350, ¿no? 350, exactamente. Gracias por los pulgares arriba, muchachos. ¿Cómo está Juan Reinaldo, compañero? Bienvenidos. Bienvenidos al día de hoy a este doble stream donde vamos a estar jugando Donkey Kong 64 y luego Super Mario Maker 2. Además, les dejé videitos editados hoy en la noche y mañana. Tienen dos videos. Por si acaso no llego a hacer directo mañana. Así que muy bien ahí. Sí. Gracias por el pulgar arriba, muchachos. Vamos, Lanky, entrega tus plátanos. Gracias por los pulgares arriba, muchachos. Y buenas tardes. Buenos días, buenas tardes, dependiendo de dónde nos vean. ¿Será este enemigo? Estos hipopótamos comen más bananas que 100 monos, exactamente. Dale plátano, Donkey, a ese gorila. Bueno, gorila, hipopótamo. ¿Me van a alcanzar los plátanos? Parece que al final no me van a alcanzar. No, sí, sí me alcanza. Me queda Chunky y Didi. Gracias por esas pulgares arriba, muchachos, son los mejores. Me faltan 23 nomás. Y esos 23 los tengo con Didi. Hoy tuve que usar a todos los cons para los plátanos, viejo. Vale, ¿aquí con quién tenemos que pelear?
con Donkey. Vale, me sorprende. Pensé que Donkey iba a ser la batalla final. Bueno, que me queda otro mundo y luego otra batalla. Vale, se supone que Donkey aquí el de Beatbox. Entonces. Bien, vamos a ver de qué se trata. A ver, de nuevo este armadillo, pero... joder. No me salió. Ok. ¡Hola! Alberto, Beto, Betito, crack, ¿cómo estás? El armadillo, mira, volvió. El armadillo no es el primer jefe que enfrento en este juego. ¿Qué va a pasar? Oh, my God. ¿Tiene un cohete ahora? Dios, que no veo. Feo. No digo que jugar arriba, muchachos. Ay, no puedo esquivar eso. No, estaba muy atrás. Pesado. ¡No me está tomando este golpe! ¡Qué cochinada! Hola, chamagol, ¿bien y tú? Ahí me lo tomó. Me robó un golpe, ¿ah? Osito. ¿Para dónde vas? No puedo saltar eso. No puedo saltar eso, tío. Ahí lo salté. Una, por lo menos. Ay, qué cosa fea va a sacar aquí. Nah, hombre, no.
Yoshi. ¿Pero por qué no le da? ¡Qué cochinada! Viejo, ¿por qué no le toma el golpe, viejo? ¿Lo maté? Dale por el pulgar arriba. Parece que sí, no le tomaba el golpe. Cochinada nomás. Vamos, ahí está, la última. No, la penúltima llave. Donkey Kong. Vale. Lo logramos, la primera. Muy bien, entonces guardamos y salimos del nivel. Bastante bien. Esto quería ver. Gracias por los pulgares arriba, muchachos. Otra de estas moneditas. Y ahora nos vamos al teletransporter número 1. Vale, creo que me falta una sola ya o dos. ¿El último jefe me dará una llave? Probablemente sí, a ver. A ver, ¿qué parte me libera? Gracias por los pulgares arriba, muchachos. Tengo una duda en este juego ahora. Ok, supongo que ahí faltó algo. Falta la llave número 7 y la 8, viejo. La 8 es del último, debe ser un jefe nomás, ¿no? Está claro que es con Lanky. Vale, vamos a sacar ese plátano con Lanky. Ya que está ahí. Pero debería poder cambiar, ¿o no? Debería haber un barril para cambiar. Pues aquí dentro creo que no. Tengo que venir con Lanky, vale. Venimos con Lanky, no hay problema. Vale, ahora, el último mundo. ¿Cómo llegaba al último mundo? ¿Cuál era el camino, me refiero? ¿El número 3 podía ir? No, el número 3 no. Sí. Pero en la guarida de King... del King Rule, también tengo que juntar banana y parte de mapa, no creo, ¿no es cierto? Ah, le tengo que ir a ganar al conejo obligatorio, me habían dicho. Donkey Kong. Vale, sacamos un banano de ahí. ¿Cómo estás, chaparro? Vale, al mundo número 7, ¿no? Solo tienes hadas y medallas de bananas ahí.
Vale. ¿Cómo llegaba al mundo número 7? Parece que era por ese barril. Vale, parece que era por ese barril. Era ese barril que está ahí. Vale. Sí, lo recuerdo. Tranquilo, relajen las patas. Relajen los pies. Hola, Eduardo. Saludos, compañero. Era en este barril. Sí, este era el mundo 7, ¿no? Bueno, ya que estamos con Lanky, vamos con Lanky. Lanky, primero voy a resolver los misterios que tiene esta cosa. Está lo de la abuela, que me. Este es el mapa de Donkey, o sea, de. Es el mapa de Diddy. Entonces solamente me faltaría el de Donkey. El mapa de la isla de Donkey. Creo. Supongo que esa piedra. Estoy viendo lo que es esa piedra, viejo. Lo saco con Chunky, tengo que meterme con Lanky. Lo estoy viendo. Vale. Gracias por explicar arriba. Está en la entrada de la guarida. Ah, vale. Hola Alex, ¿cómo está el compañero? Sí que había algo. ¡Uah! Lo estaba viendo y era correcto. Toma. Pensé que podía darle. Muéranse, me molestan. Ando manejando, con cuidado, crack, con cuidado. Tanto misterio. ¡Opa! Vale, aquí Lanky se va a inflar. Lanky es el único que puede llegar acá. 102 monedas, joder, macho. Tantas monedas. Welcome to bonus stage. Proyector perdido. Tengo que darle. Encuentra y dispara a todos los. Vale. Dios, le di.
¡Vamos! ¡A la primera! ¡Difícil! Menos mal se me da más o menos bien esa. ¡Oye, saqué las 5 bananas con Lanky! En la isla. ¿En serio saqué las 5 bananas con Lanky? Vale, entonces podemos entrar aquí ya. Vamos, no tengo todo el día. ¡Ay, tengo más de 80! Déjame pasar, déjame pasar, puerco. Caramba, tenemos que salir de aquí antes de que ese gordo no sé qué, los cones están recuperando los planos de esa estúpida máquina. ¿Y si no estamos recuperando? Pero pulgar arriba. ¿Qué tan difícil es la batalla con el Capitán Carru? ¿Y ese lagarto? Tachibana, ¿cómo estás, compañero? Castillo Canguero. Gran nombre. Vaya caída, ¿no? Ajá. Había una mejor empezada. No, sí, hoy no puedo. Hoy no hay directo, es la noche. Dejé un videito, un pequeño video editado, sí, pero hoy en la noche no hay directo. Ya que después de este directo me voy a la casa de mis padres y me quedo ahí hasta el domingo. El domingo es ver si puedo hacer directo. Dale por el pulgar arriba, muchachos. Después del Donkey viene un ratito Super Mario Maker 2. Si nos quieren acompañar ahí, te agradecería mucho. En serio, única vez que no empiezo con Donkey y todo el inicio de Donkey. Increíble. Bueno, los teletransportes los tiro. ¿Están todos aquí? ¿Por qué? ¡No! ¡Dios! Vale, ya vi. El cambio es bueno. El cambio es bueno. Bueno, bueno. Ya te vi. Bueno, vamos a hacer con Donkey entonces. A ver, ¿qué tenemos acá? Obviamente los barriles. Pero muy abajo. Tomé la cuestión, pero muy abajo. ¡Oh! Esto de los aros es difícil. Vale, y eso me da banana. Solamente me abre eso, pero no me da banana. Interesante. En serio, me ponen un plátano con Chunky, viejo. Y
Mi banana. Mira mi mapa. Toma, genial. Esto es bueno, encontrar, tiro el mapa. Maldito globo. Tío. Gracias. Nada por aquí, nada por allá. Creo que no. ¿Qué hay acá? Ah, pensé que iba a morir. Gracias por el pulgar arriba, chicos. Bienvenido y buenos días. O buenas tardes. Nada de vuelo veloz para eso, pero oh, banana. Saludos, Mario. Mauricio, ¿cómo que Mario? Mauricio, crack. ¿Cuándo lo piensas terminar? El lunes, yo creo que podría terminar. Maldita sea, qué foto más mala. Dios, 8 intentos. Ay, dime que sí. Recárgame todo. ¡Eres un grandísimo estúpido! Se supone que tengo que darle con esto, ¿no? ¿Qué tengo que darle con esto, no? ¿Tengo que darle o no? ¿Qué siento que le doy ahí? ¿Tengo que darle con esto, no? Uy, viejo, me sale un blanco, pero las balas no le hacen nada. Con la pluma. O sea, es con... ¿Quién tiene el poder? Entonces con... con Tini. Ay, Dios, ¿dónde estoy? Estoy al inicio, ¿no? ¿Es con Tini entonces esa parte? ¿Ese blanco con Tini? ¿Para qué me hace meter con Donkey entonces? Bueno, igual fue ganancia porque sacamos... Supongo que queda abierto, ¿no? Sí, queda abierto, así que puedo entrar con cualquiera. Ay, mejor no me voy a arreglar cada moneda con Chunky. Asqueroso. Qué recuerdos de plataformeo ahí.
un gran recuerdo de plataformeo ahí, con eso, de Crash Bandicoot. Hay que buscar a Funky entonces. Vale, tengo el número uno. El número uno se fue con todo. ¡Salta, Donkey! Vale, 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 lo hiciste bien. Extrañamente estás haciendo bien el plataformeo. Estoy siguiendo los plátanos yo nomás por si acaso. Ay, aquí creo que ya estuve, ¿no? No, no tengo idea. La música me puede eliminar esto. Pesado. Ay, que sí he tomado plata, ¿no? Oh, mira, aquí está el de Lanky. Vale, vale. Está el mapa de Lanky aquí. ¡Me asusté! ¡Salta! ¡Uy! Lo hice. Vale, está el número 2, vale, sacamos el número 2. Dios mío, soy millonario, viejo, tengo muchas monedas de mono. Y aquí sigue con Tini. Vale, tengo el 1 y el 2 sacado, que eso es muy bueno. Esto es una cima. Abajo veo monedas de Didi. Cranky. Bueno, vamos a ir con Cranky. Creen que es el número 3, maravilloso. Maravilloso, a ver si nos da algo. Ah, este es del juego, ¿no? Solamente me hace pasar... No, 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 no quiero, no quiero. No quiero, si ya hice esto. Solamente me hace jugar este y ya no me da nada más. No quiero jugar esa porquería, viejo. Voy a tener algo, gracias por explicar arriba. Oh, y un fantasma. ¡No! ¡No! Me botó, bueno, número 3, número 3. ¿Dónde estoy acá? Número 3. Dios. Ay, no sé dónde estoy, pero bueno. ¿Ya qué? No sé dónde estoy, pero ¿ya qué? Mira, otro mapa. Esto es con Lanky. Full Lanky aquí. Y Tini. Ah, los puedo destruir así. Cacahuates. Acá. Me sirve. Una cueva dentro de otra cueva para entrar a una cueva. Y aquí hay más números. ¡Ah, joder, qué gigante es este número 7! Puede ser una cueva dentro de otra cueva, ¿en serio? Esto va a estar terrible, muchachos. Toma, pesado. Thank you.
Didi. Chicos, esto es enorme, ¿eh? ¿O soy yo? Como quizá. ¿Y el número 2? Vale, entiendo. ¿Y el número 2 entonces? El 3 y todo eso lo entiendo, pero ¿y el 2? ¿Hay otro camino por acá? Sí. Voy a ver por el pulgar arriba, vale, me decía, bueno. Hola Iván, ¿cómo estás, compañero? Palanca. Vale, chicos, supongo que voy a necesitar su ayuda aquí. Se supone que esto tiene que tener un orden, ¿o no? La pregunta de los mil tomates, ¿cuál es el orden? Veo un dibujo ahí, me dice que este puede ser primero. Sería después este. Si no, si la mire por eso. ¡Me va a pegar! Pesado. Pues no era ese. Entonces este primero. A ver, este primero. Hola Meli, ¿cómo está? Ese está bien. Luego sería este de acá. Sí. Y al final este. Banana, banana, banana. Bueno, me han querido dar ni una banana. Oh, banana, dime. No. Otra cueva, viejo. Una cueva dentro de una cueva para entrar a otra cueva. Es la tercera. Un poco mejor, así que bueno, me alegro mucho. Ay, de carrito. Sobrevive a la prueba del espíritu y consigue 25 monedas. Cuando es oscura. ¿Qué hizo? ¿Qué pasó? No. Pero ¿cómo me pega, tío? ¿Gané? Parece que sí gané. No he ganado. Tengo miedo. ¡Pero viejo! ¡Ja!
Pero, ¿qué está haciendo? Perdí todas las monedas al final, weón. Es increíblemente largo. ¿Pero qué me pega? Ah, ya vi que... Larguísimo volver a repetirlo. Ah, hola Jonathan. No es larguísimo. Joder. Cuidado. Sí, sobrevivió al espíritu cochino y todo eso. Ya vi cómo es el juego. ¡Maldita sea! Hola Andrei, ¿cómo estás? Crack, 298 días, gracias por tanto. Thank you.
Dale por el pulgar arriba, muchachos, que voy algo concentrado. Vale, ahí está. La voz de los carritos de la línea, todos los cosas son geniales. Había una de Chunky. Vale, primer plátano del mundo 7. Era de Fersi. Sí, porque era todo muy oscuro. Toma, pesado. Vale, primer plátano sacado acá. Tengo que volver con Didi ahí. Y con... joder. Hijo de Dios. Y con Chunky. Futuro. Dale por los pulgares arriba, muchachos. Pesado. La pregunta es, ¿dónde cambio? Bueno, ¿dónde cambio? Pues quizás aquí, Cardia. Este es rojo, ¿no es cierto? Sí. Vamos a poner a Lanky, hoy hay muchos plátanos de Lanky acá. Había un misterio con Lanky acá. Gracias por la compartida, muchachos, son los mejores. Bueno, con Tini y con Lanky. Tenebroso, joder, son muchas minas. ¿Por qué me da un barril de Lanky? Tengo que hacer algo rápido aquí. Creo que sí era acá. Aquí sí va a estar complicado esto. Maldita sea, me confundí. No, tranquilo, 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 tranquilízate, tranquilízate. Pinche Lanky. ¡Dios mío, Lanky! Me bajan las lianas. Tengo mi banana. ¡Oh, banana! Y no puedo irme de un brinco para allá. No llego de un brinco. ¡Opla! ¡Opla! Dios mío, qué miedo. Gracias por el pulgar arriba. Chao, tiene miedo.
Donkey Kong. Vale, vale, vale. Ya aquí me puedo caer a la lava, ya no. Voy a probar si llegaba, a ver. Si llegaba, boludo. Si podía haberlo hecho de esa forma. Agilizar un poco el movimiento, hay que hacerlo más rápido. Para ver qué más hay. Esa parte me la pide Contini. O sea, teóricamente podría intentar. No, no puedo. Había que intentarlo, la que vale Contini esa parte. Arriba, muchachos, voy a ver los plátanos con Lanky. Podría hacer eso con Tini, ¿eh? Oh, el Funky, mira. Hablando de malditos morado, ¿en serio? Aquí está el Funky, ¿en serio? Tío Funky. Me voy a sacar 5 de estos, 10 de estos, perdón, por si acaso. Vamos a sacar una banana más con Tini, yo creo. Francotirador. Vale. Vale, esto me lo pasa con todos los con. Caramba, Lanky, me has dejado totalmente limpio. Menuda suerte. Tengo que algunas cabezas de laberinto. Ya esto ya lo habilité con todo. Tengo que venir con todos a meterme acá. Yo creo que lo habilité con todo. A ver, me dijo. ¿Esta es como la mira francotirador? ¿O cuál es la mira francotirador? Ah, vale. Vale, vale. Ya vi cuál es. Oh. Vale, voy a hacer esa parte con Tini. Y nos vamos al Mario Maker. ¿Les parece, muchachos? Cicardia, maravilloso. A ver, voy a probar. Ah, sí, está habilitado con todo. Era lo único que quería saber. Me pegó el murciélago. Pesado el murciélago. Estaba pesado. Botón rojo, no lo voy a poder activar, ¿no es cierto? Todavía no tengo la habilidad del botón rojo, tío. Eso no me lo esperé. El botón rojo me lo da Cranky, ¿no? Cranky debería darme la habilidad del botón rojo. Déjate pasar. Ok,
¿De aquí no sé dónde estoy? Vale, sí, más o menos ubico dónde estoy. Bueno, a ver si encontramos algo. Wow, es una cueva enorme. Quiero sacar un banano más. Hablando de banano, mira, justo. ¡Justo! Welcome to bonus stage. Ay, esto va a estar complicado porque estas son cosas. No, se paró una. Va a estar complicado esto. Welcome to bonus stage. Ay, se cayó la de abajo, ¿cómo si le di? Welcome to bonus stage. Las serpientes rojas son. Pero si le. Joder, va a estar complicado esta. Vamos, Tini, vamos, Tini. Welcome to bonus stage. Okay, esto que darle sí o sí, no solamente cuando pide. Welcome to bonus stage. ¡Mala suerte! ¡No! ¡Lo había hecho ya! ¡Qué trampa, boludo! Welcome to bonus stage. Lo había hecho. Welcome to bonus stage.
De repente, cuando les tira la sandía, a veces no se las comen. Welcome to bonus stage. Vamos, Tini. Vale, lo logré, ¡vamos! Hoy las serpientes rojas eran complicadas, pero lo logramos, muchachos. Vale, y con esto... Donkey Kong. Dejamos el Donkey 64 y nos vamos al Mario Maker, muchachos. Así que lo vamos a guardar. Ok. Ok. Y pasamos al Mario Maker. Lo cerramos acá. Mientras cambio, voy cambiando. La configuración. Bueno, nuestro queridísimo Mario Maker. Va a estar un ratiño. Y cambiamos acá el jueguito. Tenemos Super Mario Maker 2. A ver si nos pueden ayudar también ahí, a compartir el directo, muchachos. Vale, ¿estamos todo bien? ¿Todo correcto? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Sí? Vale, entonces vamos a jugar. Vamos a jugar. Podemos intentar. ¿Qué podemos intentar, muchachos? ¿Un desafío o algo? Puede ser, ¿no? Voy a empezar un desafío difícil. Hace tiempo que no lo hacemos, así que podemos empezar uno, ¿no? Chicos, bienvenido Manuelito, crack, ídolo, fiera, machofa, espartano, titán, ¿cómo estás? Bienvenido Andrei, mira, nos dio 10 estrellitas, las primeras estrellitas de este doble directo. Estrellas iluminen el
Thank you, Jorge, gracias por pulgar arriba, crack. No hay, no hay. Bueno, gracias por dejarme uno ahí. A ver, ¿cuál puede ser la meta de hoy de este directo? La mitad de meta, ¿no es cierto? Es que ya llevamos una hora de directo. A ver si podemos llegar... No sé. No sé, a lo que ustedes quieran. A lo que se cumpla. Ay. Joder, Dios. ¿No? ¿No? ¿Cómo? Buenos días, Martín. O buenas tardes. Ay, es ridículo ese nivel. No puede ser. La llave tiene que estar por acá. También te digo. ¿En serio? ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo? Pero aquí yo dónde sé dónde está la llave, tío. Qué gran manera de empezar Mario Maker. Ven, después me preguntan por qué no me gusta jugar el desafío experto. Pues aquí tienen el claro ejemplo del por qué no me gusta jugar este desafío. ¿Esto qué es? A ver el código, 4MB, 4MB, 3, 4X. ¿Alguien vio lo último? ¿Lo último de lo último? ¿Alguien tiene los últimos dígitos del código, chicos? Sería extraordinario. ¡Uy! Pero ¿por qué pone un checkpoint ahí? Ese checkpoint no debería estar ahí. Ah, que hay otra llave. Gracias. Al que dejó el comentario, muchas gracias. Acá con vale, vale, David. No, pero ya por lo menos vimos dónde estaba la llave, cochina. Maldita sea. Tenía que ser la tontería. No quiero morir. Pues sí, es un montón de tontería. Pues sí lo vamos a ver igual. Dios mío, qué gran nivel. No tengo nada. Lo peor es que no tengo cómo morir. Estoy sobloqueado. Estoy sobloqueado. La 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 la. Es que yo flipo en colores, tío. Estoy sobloqueado. Ay, muchachos. En serio, yo no sé cómo les puede gustar un desafío experto. Si son niveles tan horribles. Tuve que empezar de nuevo.
Hola, Eri Vulgar, bien, ¿y tú? Creo que me sale más fácil tirar. Dale por el pulgar arriba, chicos. ¡Bienvenidos! ¿Para dónde vas, cochinada? Muérete, perro, muérete, perro. Gracias. Tiri, nivel feo. Bueno, ahí está nivel. Hola, Benjamín, ¿cómo estás? Ahí está un nivel horrible. Nivel horrible, espantoso. Pero bueno. Horribilante. Ay, Dios mío. GG, más o menos, más o menos. Vete, pero GG, Juan Reinaldo. Ah, el escape de la prisión, Link, escape de la prisión. No, me van a salir puros niveles de Link ahora. 47 segundos, rompecabezas. Bueno, veamos. 1198 días. Dios, qué miedo. Gracias por el pulgar arriba, muchachos. Supongo. Que voy a tener una llave o algo así. ¡Ah! ¡273 días! ¡Muchas gracias! El evento. ¡Oh! Clash of the Castle. No me digas resultados. Cuidado, cuidado. Y después quiero verlo yo. Estuvo mal. Alex Patiño, gracias por el pulgar arriba, crack. Vale.
Me sirve. Vámonos más rápido. No me esperes. Juan Andrés, gracias por explicar arriba, crack. Me sirve muchísimo. Me sirve muchísimo, claro. ¡Ja! Claro, Cardia. Soy un payaso, tío. Soy un payaso, viejo. Ah, ¿por qué soy tan malo? Ahora sí. Ahora sí, muchachos. Voy a poner pulgar arriba. ¡Ay! Vale, tenemos las tres vidas, que eso es lo importante, lo bonito. ¿En serio? Me están dando vida por todos lados. Gracias, chicos, por activar el Notify. El Notify se agradece muchísimo. No, maldita sea, me engañó. Hola, Víctor Hugo, buenas tardes, crack. Pensé que... No, para que quede juntos, no hay problema. No importa si llega mucha o poquita gente, lo importante es que quede aquí para después que la gente que quiera ver la repetición pueda tenerlo. Meta. ¿Solo harás este directo? Sí, dejé un video editado para la noche, un cortito, un nivel cortito de Mario Maker, y mañana tienen un video editado como de 10 minutos también, por si acaso no llego mañana al directo. Así que si pueden dejar su apoyo en este directo, que voy a estar aquí unos 40 minutitos más, se agradecería mucho. ¿Y eso? Hola, Roberto Flores. Joder. Muchas gracias por dejar el pulgar arriba y la compartida, se agradece muchísimo. Bastián, muchas gracias por jugar arriba. Increíble que te pongan una llave ahí. Te agradece la vista. Maldita sea. Adiós. Oh, chino. Uy. Chao. Para la casa. Había que ver si había algo. ¿Un concierto? ¿Qué hay acá? ¡Ay, Dios! ¡Uy! ¿Cómo he sobrevivido en esto, no?
tengo miedo, muchachos. Bota esa maldita caja, weón. Checkpoint. ¿Cuánto dura esta porquería? Supongo que tenía dos formas de llegar acá. Pues creo que sí. Oh, tres vidas. ¡Pilo! O pillo, pillo, pillo. Gracias por el pulgar arriba. Oye, por cierto, ayer subimos un video a TikTok de cómo fue nuestro primer directo de anime. Así que ahí pueden ir a verlo si quieren. Si pueden ahí poner el TikTok, se agradecería, chicos. Piraña Plan. Cuidado. Kevin, gracias Kevin por el pulgar arriba. Me lo imaginé. Ok, está interesante. Perfecto. Gracias por el pulgar arriba, Andrés, compañero, ¿cómo estás? Muchas gracias, Meli. Asqueroso. Bueno saber eso. Uy. ¿Me la contó la planta piraña? Sí, sí me la contó. Esto va a estar guapo. ¡Pain! Eso no estuvo tan guapo. ¿Cómo diablo me mata eso? Soy una basura, chat. No me puede matar eso. Gracias por el pulgar arriba, Jesús Torres. Toma, pesado, 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 pesado. Limpiando el camino, perfecto. Y tú, point, muérete.
Faltan 7. Gracias, muchachos, por esos pulgares arriba, son los mejores. Vale, ahí lo tenemos. ¡Lo tenemos superado! Tiri, 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 tiri. Ah, está bien el nivel. Un poquitín. Ah, está bien, está bien. Está bastante bien. Gracias por los pulgares arriba, Moisés. Matías. ¿Cómo que Moisés? Perdóname la vida, Matías. Gracias por el pulgar arriba, crack. ¿Cómo estás? Vamos a hacer cochina. La, 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 la. Cintia Guerrero, ¿cómo estás, señorita? Gracias por el pulgar arriba. Oye, hace rato estamos jugando con todo deck. Nadie la ha cambiado. Gracias por el pulgar arriba, Kev del Zip, ¿cómo estás, compañero? Yo lo he hecho por un bebé, o para un bebé, algo así era. Joder, eso no me lo esperé. Alexis, crack, ¿cómo estás? Gracias por el pulgar arriba. Marcos, ¿cómo estás, Marco? Gracias por el pulgar arriba. Marco de Tropolla. Cuidado, cuidado. Soul D. Stall de Samuel. Cuidado, Samuel, cuidado. Cuidadito, cuidadote, Samuel. Oh, banana. Jorge, compañero. Muchas gracias. ¡Eres un grandísimo estúpido! El de las patrañas. Bien, vale. Vale, lo bueno es que aumentamos vida. Eso siempre es bueno. Gracias por el pulgar arriba, Miguel Rodríguez. ¿Cómo estás, crack? Utilizando los comandos de sonido. El beneficio aquí que le damos a los seguidores. ¡Cáncer! ¡Cáncer! ¡Un nivel cáncer! No puede ser, viejo. Debe ser horrible. ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Peligro! ¿No oyeron bien? ¡Peligro! ¿Muchachos? ¡Detrás de ti, imbécil! ¿Y esto? ¿Qué hace acá? ¡Ah, es triple salto! Vaya. Rocío, gracias por el pulgar arriba, ¿cómo estás? ¡Peligro! ¿Lo oyeron bien? ¡Go! Oh my.
my god. Vale, ahí debe terminar, sí. Luego tengo que volver a hacer lo mismo y meterme a la puerta y ganar. Oh, Dios, chicos. ¡Ay! ¡Oh! El triple salto más. ¡Míralo! ¡Está herido! Ya no me importa. No quiero morir, chicos. ¿Gané? Dios. Nivel feo, más o menos, pero menos mal lo pudimos lograr. ¿Cómo? ¡Míralo! ¡Está herido! ¡Un forastero! De real. No, pero viejo, maldita sea. Ah, y vamos bien. ¿Cuánto dura? 28 segundos. ¿Vamos a fallar? ¿Qué creen ustedes? Obviamente no. ¡Pain! Obviamente no lo iba a fallar yo. ¿Emanuel? ¿Sí? ¿Cómo está? Gracias por el pulgar arriba. Chicos, llevamos 89 pulgares arriba en este directo de Donkey Kong junto con Mario Maker. Vamos, intentemos llegar a los 120 pulgares arriba, ¿les parece? Así que los que no han podido dejar su reacción, se agradecería si pudieran dejarnos... ¡Oh! Un like. Uy. Entiendo esa mecánica de que vaya cambiando y todo eso, pero ¿es necesario? Muchas gracias, muchachos. Gracias por ese pulgar hacia arriba, muchachos. ¿Ve que se podía? Muchas gracias, muchachos. Es timidez. Thank you.
¡No! ¡No! Maldita sea. Dale por el pulgar arriba, chicos. No sé si por arriba me tengo que meter al tubo. Pues no. Ay, ¿en serio? No, hijo de Dios. Ya, podemos irnos. Por favor. Nada más. Hacia arriba o hacia abajo. Dime que no la necesito. Supongo que no. Y aquí ya tenía. Bueno, lo pasamos, que es lo importante. Ya compartí, muchas gracias. Gracias por dejar tu pulgar arriba. Hola, Víctor Gutiérrez, ¿cómo estás? ¿Tu nivel no está tan mal? No está tan mal, está un poquito largo, sí, pero no está tan mal. Dentro de lo malo, ¿no es cierto? Mira, Miguel Rodríguez, 776 días, muchas gracias. Speedrun de 10 segundos, esto nos puede matar. Bueno, dura 5. Edgar Noé, gracias por el pulgar arriba, compañero. Me lo puedo poner ahí. Más me lo voy a poner por el tiempo. ¡Peligro! ¿Oyeron bien? ¡Go! Servando, gracias por explotar arriba. Mira, algo hemos avanzado en este ratito, no está mal tampoco, ¿no? Para dejar avanzado esta cochinada que a ustedes les gusta. Signo de pregunta, japonés, puro Japón aquí, puro Japón, puro Japón. Me dije que malo, pero bueno. Jarobe, ¿cómo estás? Gracias por este pulgar arriba. Nah, déjeme el corazón, ya que ven. Me. Oye, buen récord, 1251. Chicos, mañana voy a hacer todo lo posible por llegar en la noche a hacer directo. Pero si no alcanza a llegar, muchachos, igual tienen un video editado. Y nos vemos el lunes. El lunes le damos con todo, yo creo. Pero para que sepan ya. Este nivel está bueno. ¡Hijo de Dios! Eso no lo entendí bien. Ay, no quedó muy bien eso, pero bueno. Dime que no me equivoqué. Tenía que pegarle, no, dime que no, dime que no. Bueno, no. Dime que no, y me dijo que no.
Dime que sí, dime que no. Un minuto de Mario Kart. Hard, difícil. Ah, en el auto feo este. Ah, no, no hay auto. Okay, interesante, cada vez más difícil que la anterior. No voy a llegar. Ay, sí llegué. Me había atascado, muchachos. Maldito comentario, viejo. Me tapó todo ahí donde estaba la cuestión. Pero ni me acuerdo este nivel. ¡No! ¡Las vidas! ¡No! Podrían ser tres vidas si fue solamente una. Buen nivel. Corto pero intenso. Cuidado. Un segundo. Ojo. ¡Maldita sea! Pero por acá arriba, chicos. A ver si es acá. Muchas gracias, chicos. A todos los que están dejando un pulgar arriba, se los agradezco mucho. El amarillo por... No, me dio la vida increíble, bueno, increíble. Muchas gracias, José Juan Plata. Increíble, no me dio la vida.
Dale, por el pulgar arriba. Sammy Flores, ¿cómo estás, crack? Bienvenido. ¿Ayer terminaste de ver el puzzle o al final te dormiste, compañero? Ah, hicimos un buen puzzle, ¿Qué temazo? Hola, Chepay, ¿cómo estás? Sebastián Gustavo, gracias por el pulgar arriba. Vale, me gusta escuchar la música. Ah, señorita Pizzi, ¿cómo estás? Gracias por el pulgar arriba. Si lo termine de ver, crack, estaba bueno el nivel, cara llorando de risa. Está difícil. Cinco minutos. Qué larguísimo el nivel. ¿Qué se supone que tengo que hacer acá? ¿Pegarle a la tortuga, quizás? Supongo que sí. Qué bueno que te haya gustado, compañero. Hablando de puzzle, ¿volviste a intentar el otro día? No. Vale. Yo lo quiero subir. ¿Para qué yo lo quisiera subir? Ahí hay una puerta. ¿Cómo yo llego a esa puerta? Necesito hacer algo, pero ¿qué? ¿Algo así puede ser? Creo que sí. La 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 la. Dios mío, qué largo. Vale, ¿y cómo llego hacia arriba? Thank you.
Pero aquí quedé atrapado porque... ¿Cómo llego hacia arriba? ¿Cómo cambio el interruptor ahí? ¿Alguna idea, muchachos? ¿No va a llegar? No, no puedo. ¿Cómo yo llego allá arriba? Se me va a acabar el tiempo, joder. Vale. Dios, es larguísimo el nivel. Gracias, muchachos, por esa pista. Pero sí, es larguísimo. Hola, pinchando. ¡Ay, los Mario Gamer! Wendy, aléjate. Dios mío. Hola, Juan Manuel Gámez. ¿Cómo estás, compañero? Pero por lo menos tengo dos monedas. Facebook ya no me aparece el level en un perfil. Tal vez fue oferta de tiempo limitado. No lo sé. No sabría decirte, crack. ¿Ya te las quitaron? No debería tomar esta última si voy a morir, ¿no es cierto? Hoy sí se pueden 503 punir. Si las mandas ahora, sí. Sí. Oh, eso no me lo esperé. Voy a morir. Ah, pero mejor morir ahora. Desaparece. Claro, si no haces directo, es que como que te pide hacer directo en realidad para el level up. Si no haces directo te lo quita. Como que te obliga a hacer directo, si no haces directo como en 2 semanas, algo así, te lo quita. Nelson Padilla, gracias por jugar arriba, crack.
Ay, tenía que ponerme allá abajo. ¡Héctor! Gracias por jugar arriba, Héctor. Para acá, yo le hago caso. ¿Será para acá? Sí, siempre lo hacen inmensamente largo los niveles de Link. Algo tiene que pasar. Yo supongo que tengo que hacer esto, ¿no? 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 Creo que no. No entiendo, por el tubo no sé por dónde sale el bicho. Pues sí. Qué miedo, tío. No quiero perder. Poco se habla. Luis, ¿estás ahí? ¿Quieres que juegue un nivel troll o cómo es la cosa? A ver, decime, decime, decime. Increíble. 12 minutos. Nah, está bien. Está bien, nada que decir. Está bien. Largo el nivel, pero bien. Gracias por explotar arriba, muchachos. Temazo de Zelda, sí, sí, sí. Vale, último nivel que juego el día de hoy, a no ser que manden algo para hacer un troll. Va a ser el último nivel del día de hoy, muchachos. Pero, repito, recuerden que a la noche tienen un pequeño video editado y mañana otro más. ¿Cuál? Quedé intrigado de cómo es el nivel. ¿Cuál nivel? No puedo creer. Carlos Ruelas, hace tiempo no te veía por aquí, crack. Gracias por explicar arriba. Puzzle del otro día. Está complicado ese puzzle. O sea, es que no es un puzzle, man, si es un truco.
Salamanca. Vale, parece que nos vamos a despedir con este nivel. Nada, dejámosle el corazón, ya que... Ok, muchachos. Vamos a dejar este directo hasta acá. Mitad Donkey Kong, mitad Super Mario Maker 2. Pero el día de hoy, ya que debo ir ahora, me voy a la casa de mis padres y mañana pues hay votaciones y todo lo demás. David López, gracias por el pulgar arriba. Muchas gracias a los que estuvieron aquí esta mañana. Gracias por los pulgares arriba, gracias por la estrellita. Vamos, no va a haber directo hasta probablemente el lunes. Voy a intentar hacer mañana, pero hasta el lunes probablemente no haya directo. Debido a que en mi país hay votaciones y todo, entonces tengo que ir a votar. Y mañana el país va a ser un caos, no voy a tener locomoción ni nada por el estilo, para que sepan. Así que eso, por eso hice este directo tan temprano y todo. Así que en el peor de los casos nos vemos el lunes, muchachos, ya. Y ahí seguimos con la meta de pulgares arriba, con partida estrella. El lunes terminamos Donkey Kong... Bueno, terminamos. Intentamos terminar el Donkey Kong 64, ¿les parece? Y hoy en la noche tienen video editado aquí en la página. Y mañana también, por favor, para que le den apoyo y lo compartan y todo. Nada, me despido, chicos, y nos vemos, ojalá mañana, si no el lunes, con más. Chao, chao, igual si quieren mucho más contenido, está la página completa y está el canal y tienen todo aquí, chicos, tienen todo aquí. Chao, chao, muchachos, cuídense, muchas gracias por todo, bye, bye.